Y en esta ciudad de Santiago, un accidente de tránsito aparatosísimo dejó como resultado varias personas heridas, un muerto, hecho ocurrido en la avenida Circunvalación Sur, próximo al Palacio de Justicia. Estos son los detalles con lo que allí ocurrió. Vamos a ver. ¿Qué te han dicho? ¿Qué fue lo que pasó aquí? No, todavía hasta ahora no sabemos, por ejemplo, quién ha sido el culpable o qué pasó, quién provocó. Simplemente nosotros sabemos que un gran compañero se ha impactado aquí, lleno de pasajeros, a la cual había muchos pasajeros ahí tirados en el suelo, todos heridos. ¿Tú me entiendes cómo es? Pero veo a la esposa de él con un momento de desesperación. Esa es la esposa del compañero Frank. Ficha 846, ¿tú me entiendes? Nosotros sabemos absolutamente, vamos a ir a dar seguimiento al médico ahora, entre otras cosas, vamos a tratar de localizar el carro donde sea que lo vayamos a llevar, entre otras cosas, pero hay muchos heridos, no se sabe si fue que la jipeta, el conductor se durmió o qué, pero la situación está muy difícil para nuestro compañero, y los más pasajeros que había. Me parece ser que el chofer de la jipeta no tiene grandes problemas, lo del material, pero aquí no, aquí hay herido, persona herida hasta el momento, mucho. Veo el carro en muy malas condiciones. No, el carro no sirve ya para piezas, la que le quedan buenas, para piezas, así que tú sabes. Okay. Estamos aquí dando la asistencia. Okay. ¿Qué ocurrió todo, hermano mío? Explícame tú que ibas como pasajero, ¿qué fue lo que pasó? Llegando a pasar y un cambio en el país. ¿Qué fue lo que lo chocó a ustedes? Camión. ¿Para dónde iban ustedes? Trae mucho, fue más caro. A trabajar, por ejemplo, iba con un carro de la E. Hermano, explícame tú, ¿qué fue lo que pasó? Yo llegué ahora mismo. ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que te dicen aquí? Yo llegué ahora mismo, yo no sé nada. Ok. Y miren ustedes cómo los haitianos se burlan de las autoridades. Miren cómo ellos dicen literalmente cuánto le cobran las autoridades cada vez que lo apresan. Miren esto, qué cantidad de dinero tienen ellos que pagar. Lamentablemente así no se hace patria. Vamos a ver. Mano, ¿qué fue lo que pasó? Está hablando contigo. Oíste, adentro de una cancha me cogieron a mí. ¿Cómo fue todo esto? Adentro de una cancha. ¿A qué hora fue eso? ¿A qué hora? Eso como a las 9:00 me agarraron adelante con la gente. Cada quien que está ahí son 12 mil.
cada quien que están ahí. Y luego bacano, ellos vienen haciendo chistes con ellos, para son payasos igual que ellos. ¿Cuánto? ¿Qué dice tu hermano? Son 12 bis, cada quien que están ahí, cuando llegan para allá abajo, ya tú sabes. Yo no quiero la visa, ni permiso de trabajo, ni nada. Eso es un negocio fuerte. ¿Cuánto tienes que pagar tú? ¿Cuánto tienes que pagar? Son 12. 12. ¿Pero para venir o para que te suelten? Donde quieras, aquí, para abajo, donde quieras.